empezamos, tío? ¿Por qué hice el Glideway? La idea nació hace aproximadamente 5 años y la idea de crear el Glideway nació porque teníamos una necesidad, la necesidad de poder pescar rápido y lento con el mismo señuelo para poder cambiar velocidades de recogida en el mismo lance, y no había ningún señuelo a nuestro alcance que nos diera esas prestaciones, y por eso empezamos a diseñar un swimbait para poderlo pescar de cualquier forma, cualquier velocidad y en cualquier escenario. ¡Hola, Nano! ¡Al lío! Robert. ¿Dónde andas, jodido? Pues estamos y tú no estás. Venga, ahora te la mando. Vale, chao. ¿Qué ha pasado? ¿No está? No, parece ser... no lo sé. Le dije el nombre bien. Ahora lo primero que tenemos que hacer es esperar que se ponga al aire un poco, porque esto no mola nada. Esto es una mierda. Estamos en verano y hace un calor de cagarse, básicamente, que te derrites, te quedas parado 10 minutos y te derrites como una vela. Y estamos esperando que se coja un poco el aire, está muy parada el agua, los peces ahora mismo no están cerca de la orilla, no están muy activos, pero en cuanto se ponga el aire va a cambiar todo. Cuanto más calor hace, sube el aire y sube la actividad de los peces. Y están también más dispuestos a desplazarse para coger un señuelo, sobre todo si es grande, como el Glideway. Estamos pescando un pantano de agua muy limpia, por lo que si los peces están activos se pueden desplazar de 10 metros, más de 10 metros detectan el señuelo sin ningún problema. Mientras se coge un poco el viento, vamos a aprovechar y os explico el nudo que hago yo para pescar con swimbait. Lo primero os voy a explicar por qué hago este nudo, ¿vale? Yo soy un friki de los nudos y he probado absolutamente todos los nudos que me he encontrado. Y este nudo lo he probado contra cualquier otro nudo que me he encontrado y he roto todos. Así que es el nudo que más resistencia saca de la línea, ¿vale? Y os voy a enseñar cómo se hace. Es un poco laborioso, pero de verdad vale la pena porque te permite pescar con un diámetro mucho más fino, que al final es lo que queremos. Pues lo pasas una vez, lo pasas dos veces por la anilla, ¿vale? Y por detrás de todo pasas el hilo. Tienes dos vueltas. Tienen que ir paralelas. Si se cruzan, las cagao. Partes. Estiras. Este es el principio del nudo. Son dos vueltas, una paralela a la otra. Va doble pasado por la anilla, por eso aguanta tanto. Porque no lleva una vuelta, solo lleva dos. Por arriba. Por abajo. Hacemos arriba y abajo para que se quede una cadenita y no se quede una espiral. Si hacemos todos los nudos en el mismo sentido y no hacemos uno arriba y uno abajo, sino que hacemos o todos arriba o todos abajo, en vez de quedarse una cadenita recta, se quedaría una espiral, que hace mucha más resistencia en las anillas al salir y entrar que el formato este, que es recto plano. ¿Qué está? No, pero no es grande. ¡Ay, se ha ido! ¡Hijo de puta, nano! Pero era pequeño, ¿eh, Robert?
Cuando he ido a subir, tío, para arriba. Pega el aire a tope. Ay, 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 ay. Hay un banco, Robert. Venga ahí, te has quitado la porraca, cabrón. Hostia. Muy bueno, Venían ahí varios, además, picadote al Glideway en punta con aire. Lo ha estallado, lo ha estallado. Estaba claro. Increíble. Vamos a por más, tú. Como ha dicho aquí el maestro Robert, en el corte de la punta que entra y despacito, lento, y lo han parado. He estado hasta lento, lo veréis en el vídeo, he estado hasta lento. Pero bueno, las poteras de calidad también ayudan. Así que nada, vamos a por más. ¿Está ahí? ¿El helar? ¡Ahora! Me ha pegado, está haciendo la movie, me ha pegado dos veces, lo he fallado, me ha vuelto a pegar, lo he fallado. Y a la tercera va la vencida. Ahí lo llevas. Kilométrico a la otra orilla, 40 metros aproximadamente, y llevándolo en floating muy despacito por arriba. Se ha visto la mancha a lo lejos y
y lo ha reventado. Sí que lo ha reventado. Y no hay más. Este es el culpable. Vamos a por más. Pues nada, estamos aquí, que me acabo de dar un baño, y como se lo he dicho antes a Robert y Alex, 11 de cada 10 médicos lo recomiendan en verano. Y bueno, estamos aquí pescando muy lento, y están picando en parado, nada más caer o dos movimientos y parado, con el swimmer flotando, con el aire se mueve poco, pero vamos. Y vamos a ver si sale alguno más, y sobre todo alguno, la abuela de todos los que hemos sacado, a ver, que con el bañito ya se lleva mejor. ¿Qué te parece esa? Llevo. Vaya picadón. Hostia, es bueno, ¿no? Está bien. Vaya picadón. Fuck yeah. ¿Cómo me la reventas así, tío? Mira qué pequeño, qué gordo. Sin más ruido. Mira qué guapo, nano. Nos hemos ganado la horchata hoy, ¿eh? Hostia. Lance de 45 metros que cae esto de las piedras. Y pides recompensa y ahí explota, ¿vale? ¿Qué más quieres, tío? Bueno, nos vamos a comer paella ya y a beber horchata. Vamos al coche a beber, tío. No puedo más. Hace un calor de la leche. Nos hemos inflado. Y ya es que no tiene sentido. Más no tiene sentido. Mejor deja algo para otros días y así disfrutamos otros días, no solo hoy. ¿Ves? Ahora la cerveza sí que entra. Y merecida. Uy, va. Cerveza requete merecida. Muy importante, cada vez que se va al pantano siempre se recoge algo, siempre. Me he encontrado lo primero una bola, esto se puede enganchar cualquier animal y lo puteas, y una lata eres un cerdo si tiras esto ahí, ¿vale? Así que al coche, y así siempre balance positivo, siempre que se va al campo, a por setas, a pescar o a andar, lo que sea, siempre. Venga, a la chavales, que nos lo hemos ganado. Salud. Venga. ¡Hostia puta! Del tirón. Me queda uno esto. Eso me quedaba. ¿Vale? That's how you do it, baby. Shiner, hemos pescado con todos, tío. Con todos. Javi, no sé ni con cuál está. Con el Off Spring.
pico sin aire más o menos, no hemos pescado nada. Se pone el aire otra vez, ¡pum! Se ponen a picar otra vez. Es incómodo lanzar con aire de cara, sí, pero si tiene un señuelo como el Glideway que se lanza bien, puedes pescar de sobra y los peces están muchísimo más activos cuando no hace aire. Y hace 10 días se estamparan pescando súper rápido y hoy si pescas rápido es como si no hubiera peces. Pero lo dejas parado lento arriba, sube y lo revienta. Es increíble cómo han cambiado. Y las condiciones no han cambiado, son las mismas, todo igual. Y los peces han cambiado, vamos. Era gordísimo, tú. Lo hemos visto todos. Era gordísimo, tío. Oh. No pasa nada. Hostia, nano, tío. Ahí al muerto del asco estaba y quieto. Iba, rechazaba y en cuanto se le ha dado caña se ha lanzado, tío, pero no se ha calado bien. Y era bueno. ¡Hala, chaval! Era un pezaco, ¿eh? Ese era gordo, tío. Sí. Uf. Esto sí, tío. Esto sí. Bueno, pepinaco me ha pegado una reventada. Javi, no está ni mirando el señuelo, tío. No está, ¿sabes dónde he lanzado? ¿Dónde te ha salido a ti ahí? No, joder. Sí, este sí. Este hostia, sí. Puta, tío. Este sí, así que a lo mejor era el tuyo, tío. Está bien comido, ¿eh? Este bota los dos seguro, tío. Bonito ese. Mira, mira, mira. Colorazo, tío, colorazo. Hostia, se ve gordo en el agua, ¿eh? Nada, mañana más y para hoy no se ha podido pedir más, la verdad, ha sido un día brutal, brutal, 100%. Sí, señor. Mañana más y si es mejor, pues entonces ya... De mejor no creo, sí, sinceramente no creo. Pero bueno, aunque sea un poco peor que hoy, ya nos damos por satisfechos. Sí, señor. Bueno, mañana más. Mañana más, vamos a por ello. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos en pato hoy y vamos a derivar todo el embalse. ¡Hostia puta, nano! Llevo... ¡Oye, hay muchos, Robert! ¡Hay muchos! ¡Hay muchísimos! ¡Creo que llevo dos! ¡Llevo dos a la vez! ¡Hay miles!